Muy, 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 pero muy buenas noches, mis queridos y queridas. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo número 8 de este programazo fabuloso que se llama Smack BTV. Gracias al aval científico que da fe de todo lo que aquí vamos a platicar esta noche, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Recordemos el eslogan de este programa: uniendo alianzas, tejiendo esfuerzos. Así es que el día de hoy vamos a platicar de un tema, por demás, ¿cómo le puedo yo decir? Bonito, interesante, frecuente, cotidiano y que seguramente, sobre todo a las damitas de nuestra audiencia que siguen siempre esta emisión, les va a interesar mucho. Fíjese, lleva por título Embarazo y Varices. Así es que yo los invito a que carguen el café, la bebida de su preferencia. Si usted va en camino a casa, con muchísimo cuidado. Si usted ya llegó o está en la oficina y nos sintoniza, pues dispuestos todos a pasarnos una hora a gusto y, por supuesto, aprendiendo con mis expertas que aceptaron la invitación y están esta noche conmigo. Así es que yo los invito a que te quedes con nosotros. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, dando la más cordial de las bienvenidas. Quédate porque esto ya empezó y se llama Smack BTV. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí en el estudio de Smack BTV. Mire qué bonito escenario nos pusieron. Muchas gracias, Alfa Sigma, por el apoyo, la confianza de siempre. Y como siempre, ubicados en el top mundial de superempresas en esta ocasión sobre las mujeres, sobre la igualdad, la equidad. ¡Qué maravilla! Muchas gracias por la confianza. Porque mire, lo único que pretendemos en estos espacios no es venderle nada. Es al contrario, hacer llegar la información de los especialistas con un aval veraz, como es un cuerpo colegiado, como la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, y por supuesto, de expertas o expertos que saben del tema y que bajan su conocimiento para que usted, amigo mío, amiga mía, lo ponga en práctica cotidianamente. Mi audiencia ya está hirviendo y ya los veo aparecer, porque recuerden que si me dejan huérfano de su cariño, me deprimo y mi sistema cardiovascular empieza a dar problemas. No puedo decir que mi sistema ginecológico es el tema que vamos a hablar hoy, pero entonces que no me deprima, no me dejen huérfano. Mis redes de contacto ya están abiertas para que usted se comunique con nosotros y, ¿sabe qué? Pregúntele todo lo que usted quiera, porque son dos personas que realmente saben de lo que están hablando. Y como siempre lo decimos, no le haga usted caso a la amiga, a la comadre, a la tía, a la abuelita, a las redes sociales, al doctor Google. Pregúntele al experto, al que sabe, personal capacitado, entrenado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. En los controles, el ingeniero Junior, a quien saludo desde la distancia, el dedo más rápido de la botonología en internet, muchas gracias, y a todo el equipo de producción, profesionales de la comunicación digital, que hacen posible la transmisión de este programa, porque usted no los ve, yo soy el que sale aquí enfrente y me llevo todos los jitomatazos, pero todo el equipo que realmente lo saben hacer son los que preparan todo este programa para que usted aprenda y se informe junto con nosotros. Saludo con muchísimo gusto a mis súper invitadas del día de hoy. Ella es ginecóloga de profesión. Saludo y agradezco que nos haya aceptado la invitación de participar hoy en esta noche a la doctora Janet Jennings. Janet, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor estar con ustedes. Muy buenas noches. Al contrario, ¿te imaginas? Yo solito con dos damas, qué privilegio.
soy ahorita el motivo de envidia y además con este conocimiento vasto, bueno, ¿qué le cuento? Muchas gracias, Janet. También está conmigo, ella es angióloga, por supuesto, cirujana vascular y endovascular, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, y está aquí conmigo en el foro. Saludo mucho a la doctora Cintia Rojas. Cintia, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte, bienvenida. Igualmente, gracias. Mire usted nada más, además de hermosas, con una sapienza, dicho sea con todo respeto, por supuesto, la sapienza de esta noche. Y mi audiencia querida, déjenme aprovechar para saludarlas. Gamboa, Daniela, te mando besos, me dice que me extraña mucho, yo también, mi querida estudiante Mina Nava, David PH, saludos a la doctora Rojas. No, bueno, pues ya empezaron a saludarlos. Perdón si de repente veo para abajo, porque aquí abajo es donde tengo los mensajes que ustedes nos hacen favor de mandar. Así es que nada más, Mina Nava, ya lo dije, David PH, ya te mandé un saludo. Pani J.E., excelente programa. Gracias a todos y a todas. Conéctense y súbale el volumen a su dispositivo. Llame a todos, a sus amigos, a sus familiares, a sus hermanos, a todos, para que hoy aprendamos sobre embarazo y varices. Así es que un tema por demás me parece muy, muy, muy importante. Y bueno, hoy un día interesante desde el punto de vista noticioso. Como todos seguramente ustedes saben, ya falleció la reina Isabel II de Inglaterra, y también un gran músico, un gran cantante, que los que somos de esa generación lo recordamos con mucho gusto, el cantante de esta banda de rock pop, Enanitos Verdes, Marciano Cantera, falleció el día de hoy. Entonces, pues desde aquí nuestro homenaje, nuestro reconocimiento y, bueno, pues un abrazo fraternal a sus amigos y familiares. Bueno, Cintia, Janet, si les parece bien, empecemos por el principio. ¿Qué relación tenemos? Y creo que esto te va a tocar a ti, Janet. ¿Qué relación tenemos entre embarazo, varices? Platícame un poco el contexto, cómo andamos en México, qué tan frecuente es, qué tanto es el motivo de consulta. Cuéntanoslo todo y de nueva cuenta, bienvenida. Pues muchas gracias. Fíjate que es un tema bien común que me toca ver como ginecobstetra. O sea, yo veo a la mujer en todas sus etapas, desde que somos niñas hasta que somos adultas y en la menopausia y más allá. Esta enfermedad, esta alteración, se suele encontrar un poquito más en las embarazadas. No sé si me permitan aquí compartir la pantalla. Por supuesto, doy ahorita la indicación al ingeniero Junior para que te abra la pantalla. Está abierta, cámara y micrófono para ti. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, pues obviamente estos cambios del embarazo son parte de los cambios que existen. Fíjate que no me está permitiendo compartir, así que les voy a enviar las diapos para la presentación. Ustedes... Ok, no la dejó compartir Junior, a ver si es algo de nosotros, ¿no? De cualquier manera ella la va a enviar ahorita para que producción nos apoye y la podamos transmitir desde aquí ahorita inmediatamente. Mientras tanto, venme platicando qué prevalencia tenemos, qué incidencia. Fíjate que vamos a platicar primero sobre los cambios fisiológicos, le llamamos, o sea, a los cambios propios que una mujer va a tener durante el embarazo y que van a permitir que el embarazo se lleve a cabo. Tomemos en cuenta que un embarazo es algo bien interesante en este sentido, porque es algo que, aunque es completamente normal, es un momento en la vida de la mujer en la cual suceden muchísimos cambios que bien podrían ser casi peligrosos para la mujer. Una persona no embarazada que tuviera estos cambios en la embarazada, en la mujer, pueden ser realmente catastróficos. ¿A qué me refiero? A que la embarazada duplica el volumen de sangre que tiene en el cuerpo. El volumen sanguíneo que tiene es necesario para la mujer y para el bebé. Entonces, si tú y yo tenemos entre 4 a 6 litros de sangre que circula por nuestro cuerpo, bueno, la embarazada tiene el doble. Okay, dependiendo del número de embarazos, dependiendo del tiempo de embarazo en el que esté cursando, pero eso, pues a final de cuentas, recordemos que la sangre está viajando a través de los vasos sanguíneos, de las venas, de las arterias, y por supuesto que va a haber un cambio en el cual, pues bueno, se manifieste con las varices. Okay.
También hay muchísimos cambios hormonales que hacen que la embarazada tenga una presión arterial también más baja, hace que sus arterias sean de mayor capacidad para sostener este volumen sanguíneo y también pues eso nos pone en riesgo de tener varices durante el embarazo. Es muy común, sumamente común. Las embarazadas pueden llegar a tener, hasta el 30% de ellas pueden llegar a tener enfermedad venosa durante el embarazo. Por supuesto que depende mucho de la raza, depende mucho de la edad en la que nos embarazamos, pero pues es algo muy común. ¿Cómo se manifiestan las varices? También es diferente en cada una, pero hay cosas que predisponen que una embarazada tenga, como comentábamos, ¿no?, del volumen sanguíneo, que sea más común en este periodo. Fíjate que es interesante porque haciendo un cálculo rápido, así a bote pronto, si consideramos que la tasa de crecimiento demográfico en el país es del casi el 1%, el 0.95%, somos más mujeres en la población que hombres, así casi es. El 60%. Estamos hablando de 60 mujeres, 60 millones de mujeres, y de ahí, si es este 1%, números más, números menos, estás hablando de 600 mil embarazos y el 30%, 180 mil mujeres que padecen este problema. Entonces, no es cosa menor, Janet. Me parece que es una situación interesante de verlo ya como salud pública. Efectivamente, pues bueno, somos más mujeres que hombres en este planeta, así que pues en eso recae que estamos virando muchas claro. de los problemas de salud pública y sociales hacia mejorar la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Sí, correcto. Te mandan saludos, Janet Jacqueline Ocampo. Te dice, saludos gracias. A la doctora Janet, la mejor gineco. Yo supongo que sí. ¿Qué tal? Traes porra. Ahora, evidentemente, cuando hemos tratado en este programa el tema de varices, sabemos que es un problema venoso. Y yo aquí quiero preguntarle a Cintia, porque hay un esteroide que es maravilloso desde el punto de vista molecular, pero que es la progesterona, ¿no? Esta molécula de 21 carbonos deriva del colesterol, del ciclo pentano, peridrofenantreno, de la pregnenolona y todo lo que aprendimos en la universidad, desde el colesterol, el acetato, y qué hermosura. Pero esta progesterona tiende a cambiar pues, la dureza o la permeabilidad de los vasos y las válvulas. Entonces, Cintia, desde este punto de vista, primero que somos una especie en bipedestación, entonces el retorno venoso va contra natura, va contra gravedad. Y aparte le agregamos, como bien ya nos dijo Janet, una condición que además, dicho sea de paso, extraña, ajena para la mujer y que tiene que producir una serie de cambios. Ahora le agregamos también el problema con sus válvulas y todo esto como que el retorno venoso se alenta. ¿Cómo lo ves tú como angióloga? Sí, exactamente. El origen de la enfermedad venosa es un tema mecánico en el cual las válvulas de las venas que son encargadas de literal, hacer que la sangre suba de abajo hacia arriba en las piernas, se ven alteradas, ¿no? Específicamente en el embarazo, la teoría mecánica, pero también la teoría hormonal influyen en esto. La progesterona es un vasodilatador en algún punto, aumenta la capacitancia de todos los vasos sanguíneos y esto trae como consecuencia una dilatación venosa. Y la dilatación venosa es lo que nos lleva a tener varices en el embarazo. Obviamente es multifactorial, ¿no? O sea, es una enfermedad muy genética. Ya mis pacientes no embarazadas, el punto es genético, pero es un constante en mi consulta que me dicen, después de mi embarazo me salió esto. No, bueno, esto desde hace 25 años que me embaracé, o sea, muchas veces el inicio de la enfermedad venosa visual, los síntomas... Después del parto y en el tiempo, esto lo vamos a ver más adelante y Janet nos lo va a decir, se van quitando en algunas personas o en algún porcentaje, pero las que persisten muchas veces inician en el embarazo como si fuera el factor desencadenante y ¡pum! De ahí progresan. Es decir, la causa número uno no es el embarazo, es decir, ya hay una enfermedad venosa ahí. Ahora, aquí la pregunta es, como conocemos en las varices, seguramente el problema se podrá controlar, pero no necesariamente es transitorio, porque muchas damitas de la audiencia podrían pensar, cuando viene el parto, se me quitó el embarazo y por lo tanto se me van a quitar las varices. Y no necesariamente, Cintia, por lo que nos acabas de compartir.
¿no? Ok, por ejemplo, esto se incrementa cuando tenemos casos de eclampsia, Janet, que ya sabes que es todo un problema vascular asociado. ¿Hay mayor riesgo en este sentido o es el mismo o definitivamente no tiene nada que ver? Fíjate que no tiene nada que ver con la cuestión de la enfermedad hipertensiva, porque la fisiopatología de la hipertensión en el embarazo, o sea, el origen de dónde sucede, es a nivel molecular y surge en la placenta, en el órgano que da origen a al embarazo mismo, es donde sucede el problema de hipertensión. Y permite el embarazo, que los vasos sanguíneos de la embarazada puedan mantener más volumen sanguíneo sin aumentar la presión. En la hipertensión del embarazo esto no sucede, a un mayor volumen sanguíneo pero aumentando la presión. La fisiopatología, o sea, el origen de la enfermedad vascular es más a nivel macroscópico, en el sentido que las paredes de las venas están alteradas y no permiten el retorno de la sangre hacia la circulación central o hacia el corazón para su bombeo. Entonces es un origen diferente. Una mujer con hipertensión, eclampsia, preeclampsia puede o no tener insuficiencia venosa. Se asocia más la insuficiencia venosa a otras complicaciones. Perfectamente, Juan Pablo Ramírez, te saludo con mucho gusto. Qué padres son estos programas. No, pues qué padre más bien que nos acompañes y que los disfrutes tanto como yo. Me informa producción, Janet, que ya está lista tu presentación. Entonces, gracias. A tu señal la subimos al aire. Sí, por favor, si gustan, ahorita que estamos hablando de qué es lo que sucede en la insuficiencia venosa, pues bueno, me podrían dar la que sigue, por favor. Con mucho gusto. Pues bueno, toda mujer que ha vivido un embarazo o que ha estado en contacto con una mujer embarazada sabe que el cuerpo cambia impresionantemente y que alguno de los cambios pues no van a revertir a su estado original, por así decirlo, porque pues como bien lo dijo Cintia, habrá pues veces que sí, habrá veces que no. La insuficiencia venosa o las varices muchas veces ya teníamos alguna cuestión familiar o genética que nos predisponía, y el embarazo sucede tantos cambios que precisamente no nada más las varices en el embarazo, sino enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas, enfermedades reumatológicas, el embarazo es la excusa para que estos se manifiesten, y desafortunadamente es uno de los motivos del por qué sigue habiendo y seguirá habiendo complicaciones en las embarazadas. Entonces, esta imagen que les muestro aquí es para que ustedes recuerden y evoquen el recuerdo de alguna embarazada que hayan visto que se queja, ¿no?, de dolores de extremidades, que se le hincharon las piernas, que le salieron las famosas arañitas. Pues es por los cambios que suceden. Si me dan la que sigue, por favor. Ahí lo tienes. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen cómo del lado derecho se ve un vaso sanguíneo normal que tiene todas sus capas, sobre todo la capa que tiene músculo, que lo mantiene firme y con unas válvulas que permiten que la sangre regrese a la circulación general. En la embarazada, precisamente por los cambios de las sustancias que lo mantienen, que es principalmente estrógeno y progesterona, las cuales sin ellas no podría haber embarazo, hacen que estas capas, no tengan una fortaleza igual, se debilitan, y esto va aumentando. Como les comentábamos también, se duplica el volumen sanguíneo, entonces si las paredes son débiles y hay más sangre circulando, pues va a hacer que haya una estasis, le llamamos, o sea, que se quede acumulada, que se quede, ¿cómo le podemos decir? La sangre tiene dificultad para regresar y se queda... Estancada. Estancada, esa era la palabra que buscaba, muchas gracias. Por la gravedad va a empezar a hacer que pues no sea tan fácil regresar, ¿no? Si me pueden también encontrar las gracias. También tenemos un factor mecánico aquí que hace que los bebés, por el mismo peso y conforme más vayan creciendo, vayan presionando los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia las extremidades inferiores, o sea, hacia las piernas, y que también regresen. Entonces, por lo mismo, otra vez, otro factor que hace que se puede estancar la sangre en las piernas,
Y una de las cuestiones que recomendamos, y esta es la razón del por qué se le recomienda a la embarazada que se acueste sobre su lado izquierdo en la medida de lo posible. Ahora hay muchas embarazadas que se preocupan porque se van a dormir dormidas del lado izquierdo y se despiertan y están boca arriba. No dice, doctora, es que ¿qué crees? Que me levanté y estaba boca arriba y entonces ya no sé si mi bebé está bien. No, pues tu bebé está bien, la que no ha de estar tan bien eres tú porque has de traer las piernas hinchadas, porque has de traer tus varices a todo lo que da. Entonces, por eso la recomendación es en la medida de lo posible. Y estos cambios no solamente van a hacer que haya manifestaciones a simple vista, macroscópicas les llamamos, que son las varices y todo esto, sino hasta también una disminución del volumen sanguíneo circulante. Entonces, es muy común que la mujer se acuesta boca arriba y le empieza a faltar el aire, ve lucecita, se siente mal, y es precisamente porque el bebé está aplastando la circulación generalizada. Perfecto, qué información tan valiosa, Cintia, porque además creo que este problema no es nada más una consideración de tipo estético. Ah, claro. Donde muchas damas podrían pensar es que se me ven feas estas arañitas o las varices. Es un trastorno patológico, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, las varices no es solo visual. Las varices tienen síntomas, las varices afectan la calidad de vida de los pacientes, tienen complicaciones. En los estados avanzados se puede ulcerar la piel. Es algo que se puede prevenir, controlar, curar, tratar, manejar por etapas según el grado de la enfermedad. Y sí, o sea, no es solo estético. Y es muy molesto, ¿eh? Sí. O sea, de verdad se duelen, pesan, se sienten calientes, cansadas, súper hinchadas en la tarde. Los síntomas son importantes y afectan la calidad de vida de los pacientes. Ahora, me imagino que los ponen a ustedes en un problema. Porque evidentemente la medicación, si es que en un momento dado aplicara, pues con la presencia del embarazo, no es tan fácil tratarlo como si no hubiera un embarazo. Sí, claro. Fíjate, Carlos, que yo creo que yo no he visto pacientes embarazadas en mi consultorio. Llegan post, o sea, embarazadas no llegan conmigo. He leído acerca del tema, la terapia inicial es compresión, pero yo creo que el ginecólogo, que es quien lleva el embarazo día a día, paso por paso, dudas desde lo que nos cuenta Janet, desperté boca arriba, sí, no sé qué voy a hacer, es el diario de ellos, debe ser el diario de la consulta, doctora, mis piernas. Y entonces a través de esa consulta con su ginecólogo en el seguimiento del embarazo, yo creo que inician las medidas de compresión, los calcetines, la movilización, la estimulación del ejercicio, que es como la fase 1 del tratamiento, y supongo que con eso se controlan en esa etapa la enfermedad venosa y los síntomas. Correcto, entonces, si bien es cierto la interdisciplina, los equipos multidisciplinarios es necesario, es algo cotidiano ahora en el ejercicio médico, podríamos decir, rara vez, Janet, necesitan de la intervención de un angiólogo en estos casos, o simplemente con la pura actividad ginecológica puede ser controlado, como ya nos comenta Cintia. Efectivamente, nosotros lo vemos más, y como bien dice Cintia, las medidas de higiene y de cambios de hábitos son lo que vamos a recomendar principalmente, ¿no? Subir las piernitas para permitir que puedan drenar mejor las venas de las piernas, utilizar medias que compriman, masajes, meter las piernitas en agüita caliente para disminuir la sensación de pesantez, o incluso en los climas fríos, hasta depende de la estación del año, cuando hace más calor hay un poquito de más incomodidad, se hinchan más los pies. Pero afortunadamente, no sé si afortunado o desafortunadamente, porque muchas mujeres se preocupan más por otras cuestiones, como por lo que te digo, así de la estoy acostada boca arriba, me dijeron que está mal, que las varices las solemos ver como algo bien común, ¿sabes? O sea, como que pues mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, por supuesto que yo tengo también. Entonces, no suele ser un motivo de consulta durante el embarazo, más la hinchazón. Eso sí, como se sabía que el edema, la hinchazón de piernas, se asociaba a hipertensión, pues es un dato de alarma para ellas. Y es común que se hinchen las piernas en el embarazo, y más después de que nacen, porque como les he comentado ya varias veces y sé que duro con lo mismo, aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, la mayoría lo tolera, ¿sabes? Y te digo, no lo consideran como anormal cuando no es
algo muy común. Y son síntomas que se van asociando al final del embarazo, como por ahí del octavo, séptimo, octavo, noveno mes, cuando también se acompañan de muchos otros síntomas. La insuficiencia venosa no nada más se manifiesta con varices en las piernas, con las arañitas, sino también con varices vulvares, ¿sabes? En la vulva, en la zona genital, salen estas varices y que ese sí suele ser un motivo de preocupación y que muchas veces las mujeres terminan hasta en cesárea programada por el miedo del obstetra, del médico, de someterlas a un parto por el riesgo de sangrado, cuando la realidad es que todo el volumen sanguíneo de la mujer está alterado. Las varices vulvares, aunque suelen ser súper incómodas porque los genitales se sienten hinchados, dolorosos, hasta calientes, no debería ser un motivo absoluto para una cesárea. ¿Sí me explico? Sí, y entre claro. La insuficiencia venosa, que también genera un motivo de consulta, por ejemplo, es la enfermedad hemorroidal. Eso sí me hablan y me dicen, ¡Janet! Me arde mi colita, me sangra mi colita, ¿no? Oye, tengo hinchadísima la zona genital. Esos son motivos más comunes de consulta de urgencia o de que lo mencionen en su control prenatal que las varices, porque desafortunadamente se han normalizado o son muy comunes. No, y más en esta zona, ¿no? Que nos está platicando Janet, pues la safena interna, ¿sí? La pudenda interna. ¿Sí? Las venas vulvares. Todo está ahí. Todo está relacionado ahí. Sí. No, precisamente. Y sí, yo de veras aprecio mucho a las mujeres porque es todo una bola de cambios. Porque además, la progesterona inmunodeprime también, ¿no? Entonces, infecciones urinarias, infecciones gastrointestinales. Y me encantó el elemento que manejaste porque no le llamamos a las cosas por su nombre, ¿no? Sí lo dice. Y la parte genital creo que es una de las áreas donde menos. Le llamamos, ¿no? Como bien dice Janet, mi colita. Bueno, pues el día que los humanos tengamos cola, pues mejor vamos a ver al médico veterinario. No, ¿sabes qué? O sea, desafortunadamente me hablan y me dicen, sí. Oye, estoy sangrando de la colita. Sí. Y es así como, bueno, de la, yo ahora lo comprendo, ¿no? De la colita sí. o de la vulva, o sea, de la vagina. Sí, sangrado sí, proveniente sí. De vagina. Y entonces, pues ahí es donde yo logro diferenciar si pudiera ser, no, cuando hice popó sangre, entonces no es de mi zona, me dicen, ¿no? De mi parte. Sí, de mi parte. Cuando hablando de insuficiencia venosa, no tiene nada que ver que sangren de vagina. Pero tienen que ver con una enfermedad hemorroidal si sangraron cuando evacuaron, ¿no? Entonces, correcto, pues sí vale la pena llamar las cosas por su nombre. Sí, claro. Sin duda, por supuesto. Me siguen llegando mensajes, qué gusto. Gaby López, un gusto escuchar a la doctora Rojas. Yumi Irazagua, muchos saludos, Doc. Muchas gracias, Yumi. Cintia, la Doc Cintia, la mejor angióloga. Muchas gracias, Miriam Revelo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Híjole, cómo se me antojaría comerme ahorita una fritada ecuatoriana. ¡Qué envidia te tengo, mi queridísima Miriam! Regina Cornejo, la doctora Cintia, súper profesional. Héctor S.O., saludos, doctora Rojas, qué gusto escucharla. Liliana Bastida, Miguel, excelente tema. Y sobre todo, si es dado por la doctora Janet. No, bueno, está hirviendo la audiencia. Pero sí, efectivamente, somos educados. Yo no sé por qué, a no llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Y bueno, una lista interminable de acepciones para referirse al pene, para referirse a la vulva o a la vagina. Esta obra de los monólogos de la vagina nos lo demuestra claramente, de cómo le llaman. Yo les digo a mis estudiantes, el día que se hable de una penectomía, le vamos a tener que decir a las personas, vamos a hacer una pajaritotomía, ¿no? Porque de veras, tenemos todo un bagaje en el lenguaje. Ahora, Cintia, desde el punto de vista de la angióloga, esto que nos ha comentado Janet, ¿puedes llegar a una complicación mayor, sobre todo en este estadio de embarazo? Sí, claro, justo. Las pacientes que yo he visto embarazadas con temas vasculares es trombosis, o sea, ya tienen trombosis. Las varices vulvares se pueden trombosar, las varices superficiales y las profundas se pueden trombosar.
se exacerban los síntomas, es muy doloroso y el gineco es el que nos las manda. O sea, el ginecólogo de la paciente le dice, no, esto ya está muy raro, ve con el angiólogo. Entonces, el embarazo restringe qué anticoagulantes se pueden aplicar, claro, en los pacientes, la medicación, las dosis, se tiene que ajustar el tratamiento. También los pacientes con factores de riesgo específicos o con estados procoagulantes, lupus, síndrome antifosfolípidos, embarazo, pérdidas de embarazo recurrente, trombosis en embarazos previos. Yo tengo pacientes anticoaguladas durante el embarazo. Se utilizan anticoagulantes específicos que no dañen al bebé, pero son los casos que he llegado a ver. Fíjense nada más hasta dónde puede llegar. Y otra vez, no se trata de una condición estética. Se trata de un trastorno que requiere de la atención médica. Y creo que, recapitulando un poco lo que hemos platicado en esta primera parte del programa, es si usted tiene dolor de las piernas, tiene inflamación, tiene edema, pues evidentemente eso es una señal que requiere de atención médica. Sí, de valoración. Ya sea con el gineco o con el angio, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo. Fíjense, un dato curioso para las dos. Por ejemplo, valga la comparación, dicho sea con todo respeto, simplemente como dato duro, pero por ejemplo, para producir un litro de leche en una vaca, la sangre tiene que circular 108 litros de sangre. Si bien sabemos que en todas las especies vivas estamos hablando de un 4 a un 8% del peso corporal es volumen sanguíneo, pues imagínense 108 litros para producir un litro. Me imagino que las mujeres no andan tan perdidas en eso, Janet, para producir un litro de leche con todo este incremento del volumen sanguíneo que me estabas platicando. Efectivamente, y por eso consideramos la leche materna como oro líquido. Sí. La consideramos como el mejor alimento para los recién nacidos. Independientemente de su condición física, de su condición social, la leche materna pues le va a ofrecer todos los beneficios, porque como tú bien dices, se requiere un gran esfuerzo de la madre para producirla. No, y además del volumen, Cintia, para bombear, ¿sí?, ¿no?, todo eso y darle un flujo constante, mantener una tensión adecuada, la resistencia de los esfuerzo cardíaco, resistencias vascularis, retorno venoso, todo, sí, el sistema hemodinámico está a todo lo que da. Qué barbaridad. Si bien un embarazo es una maravilla de la naturaleza, pero híjole, también me encantó la palabra que usó Janet al principio, puede resultar catastrófico con toda esta situación de cambios que presenta la dama. Y catastrófico es si yo no me voy a una pausa, porque ya me está informando producción que es tiempo de hacer una pausa. Fíjense nada más qué maravilla, ya se nos fue la mitad de programa. Sigo saludando a mi audiencia maravillosa. Muchas gracias a todos los que se están haciendo presentes. Platíquenos, porque ahorita en esta segunda parte, ¿cómo la prevenimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendaciones podemos poner en práctica? Aquí con mis dos expertas de esta noche, la doctora Janet Jennings y por supuesto la doctora Cintia Rojas. Así es que permítame un momentito, yo voy y vengo, no me tardo nada. Vayan por el café, acomódense, a lo mejor usted está llegando ya para que siga escuchando SmackBet TV. Voy y vengo, no me tardo, ya regreso. ¿Estás listo para unirte a nosotros? Un proyecto de educación continua para una vida mejor. ¿Estudio lo que me gusta? Cuando escoges en qué especializarte pensando en el trabajo o dinero, cometes un error enorme. Cuando te levantas por la mañana y vas a hacer algo que te hace feliz y piensas, "Esta es mi pasión", no lo cambiarías por todo el oro del mundo. Acércate a nosotros. SMACBE es un acrónimo de Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. En la SMACBE trabajamos difundiendo nuestra especialidad. Uno de nuestros objetivos es llegar a ustedes para que conozcan nuestros programas de residencia y los profesores titulares. La angiología como opción de vida. La formación de un angiólogo cirujano vascular y endovascular inicia en la carrera de médico cirujano, 6 años aproximadamente, seguida de 3 o 4 años de formación en cirugía general y finalmente 3 años de angiología, cirugía vascular y endovascular. El médico, después de prácticamente vivir en hospitales durante esos años, solicitará al término de su especialización y su certificación de su capacidad profesional al Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular.
nuestros médicos tienen la preparación académica reconocida entre las mejores del mundo. Los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares que reúnen estas cualidades podrán ingresar como miembro de la SMACBE. De forma periódica seguirán siendo examinados por el Consejo Mexicano de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, así como cumplir ciertos requisitos en investigación para poder continuar perteneciendo a la mencionada asociación. Actualmente existen 670 socios afiliados al SMACBE, de los cuales el 18% son mujeres, lo que nos hace una especialidad incluyente en comparación de las especialidades tradicionales consideradas de hombres. ¿Eres estudiante de medicina? La SMACBE te invita a unirte. Visita www.estudiantes.smacbe.org.mx y obtendrás información valiosa que definirá tu futuro. La SMACBE, con el afán de promover y divulgar con mayor esfuerzo los avances científicos de nuestra comunidad como cirujanos vasculares, invita a todos los angiólogos, cirujanos vasculares y endovasculares, así como a residentes de cirugía vascular en formación, a participar en nuestro concurso de trabajos libres, que se llevará a cabo en el programa del 54 Congreso Internacional de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, que se llevará a cabo del 1 al 5 de noviembre de 2022. Los trabajos a evaluar serán inéditos y originales, relacionados con angiología, cirugía vascular y endovascular o vinculados íntimamente con ella. Para más información visita www.smacbe.org.mx, da clic en 54 Congreso Vascular 2022 y verás las convocatorias para trabajos de ingreso, trabajos libres, convocatoria pósters, convocatorias videos. Administración SMACBE 2022. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el estudio de SMACBE TV. Me siguen llegando comentarios. Liliana Bastida Miguel, excelente tema y sobre todo si es dado por la doctora Janet, saludos. Tu circulación, así aparece el usuario, excelente tema, felicidades a las doctoras y así, en fin, siguen llegando una cantidad de felicitaciones, lo cual nos hace muy felices porque pues, de eso se trata. Este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Ustedes son la piedra angular de estos espacios de educación, por cortesía de Alfa Sigma y, por supuesto, de la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Y además les tengo una noticia maravillosa. Mire, hay un esfuerzo que este cuerpo colegiado ha puesto ya en operación. Usted busque el sitio electrónico www.enfermedadesvasculares.com y ahí tiene usted varias ventajas. Primero, tiene toda una selección de textos para todos los niveles. Si usted no es médico, no importa. Ahí hay textos donde está al alcance de usted para que pueda leer un poquito más en los momentos de descanso, del relajamiento después del trabajo o de las actividades del día. Puede usted consultar estos textos. Por supuesto, hay material también para los médicos, para los especialistas, incluso para los angiólogos en formación, como son los residentes. Pero tiene otra ventaja, localice a su angiólogo. Hay todo un directorio de los angiólogos certificados por esta Sociedad Mexicana de Angiología en todas las entidades federativas de la República Mexicana. Así es que donde usted se encuentre, seguramente tiene la posibilidad de localizar a un experto, a un angiólogo y obviamente un cirujano vascular, endovascular, avalado por la SMACBE. Así es que felicidades a la SMACBE por esta iniciativa, me parece un esfuerzo maravilloso y ahora con el uso de la tecnología digital, bueno, pues, ¿qué le puedo yo decir? Muchísimas gracias, me siguen llegando mensajes, saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos. Y bueno, ya me dieron un recorrido mis invitadasas de esta noche de qué es esto de las varices y el embarazo, el impacto que tiene, un poco la etiología, las causas, la influencia hormonal, también platicamos de eso.
Ahora, ¿cuál sería, Cintia, tu recomendación como para prevenirlo? ¿Se puede hacer algo para que en el embarazo esto no aparezca o definitivamente no hay nada? ¿Cuál es tu opinión? Oh, sí, claro, claro que es prevenible. Es muy importante informar a las pacientes sabiendo que uno tiene el factor de riesgo, se puedan cuidar más, ¿no? En el embarazo, desde las primeras etapas, la actividad física es la prevención número uno. Caminatas, ejercicios, natación, ejercicios sencillos con las piernas y en todas las etapas del embarazo. El embarazo y el ejercicio no están peleados, al contrario, es bien bonito, como es una maravilla el cuerpo que responde a todos esos cambios y todavía puede hacer ejercicio. En el caso de las piernas, la actividad física es un factor bueno de prevención. Y el segundo sería el soporte elástico. Medias, tobimedias, calcetas, soportes, calcetines de compresión mejoran mucho el edema, mejoran mucho los síntomas venosos. Y no es necesario dar medicamentos a menos que estas dos terapias fisiológicas, físicas, no funcionen y el paciente continúa con síntomas. Yo creo que son pocos los pacientes que deben tomar venotónicos. Simplemente el uso de los calcetines elásticos mejora un 90% de los síntomas de una manera increíble, ¿no? Ahora, en este sentido, déjame hacerte el siguiente planteamiento, porque las terapias de compresión son dispositivos médicos y partiendo de la reflexión de no hay enfermedades, hay enfermos. Esto quiere decir que el angiólogo tiene que determinar qué nivel de compresión necesita una paciente. No es que usted vaya al supermercado y ay, me compré unas medias para corregir varices. Esto tiene que ser de la mano del angiólogo. Sí, indicado, hay una compresión preventiva. Esa sería la compresión adecuada, pero obviamente si el paciente tiene más factores de riesgo o ya tiene una enfermedad venosa incluso previo al embarazo, a lo mejor se le salieron varices en el embarazo 1 y va por el embarazo 4, bueno, pues sí va a ser una compresión mayor. ¿Pasa? ¿Sí puede pasar? Sí, sin duda. Ahora, Janet, déjame plantearte con lo que dijo Cintia en términos del ejercicio. ¿Cómo te fue en la consulta durante la pandemia? Que sabemos que durante esos 2 años y sobre todo al principio hubo un confinamiento total. Me imagino que los embarazos no se detuvieron de una manera muy drástica. ¿Cómo lo viste tú durante esos años de confinamiento donde todos nos hicimos más sedentarios, donde el nivel nutricional cambió, el nivel emocional también se trastocó? ¿Cómo lo ves? En general, nuestra sociedad no es una sociedad que se mueva mucho. En general, el mexicano no tiene hábitos muy saludables en cuanto a alimentación y en cuanto a la actividad física. Y socialmente no se ve muy bien que una embarazada se restrinja en cuanto a alimentos y en cuanto a que haga actividad física. Incluso se les recomienda que, pues, si está embarazada, no cargues, no subas escaleras, no trabajes, no laves, no planches, ¿no? Entonces, en general, esto la pandemia solamente lo vino a empeorar. No me tocó ver más complicaciones por insuficiencia venosa en el embarazo en la pandemia. Simplemente los factores de riesgo están y seguirán estando. Además, la cuestión laboral. La mayoría de las mujeres trabajan más de 40 horas a la semana, que es lo que deberíamos de trabajar la mayoría, y esto también expone a que haya más complicaciones. Pensemos en las mujeres que son cajeras, que son empleadas de mostrador, en todas las mujeres que pasan paradas la mayor parte de su tiempo, el embarazo no va a hacer que el jefe les ponga un banquito, ¿no? O que puedan tomar ciertos tiempos para subir sus piernitas, para que se disminuya el riesgo, ¿no? Y ni tampoco tienen el tiempo de ir a trotar y qué es lo que recomendamos, ¿no? Señora, ¿por qué no va usted a trotar? Doctora, porque llego a las 10 de la noche a mi casa, ¿no? Entonces, pues, sí, salte a trotar a esa hora. Perdón, porque no hice ejercicio, ¿verdad? Sí, no, porque no comí, porque pues me dio tiempo de llevarme una torta y un taco, ¿no? Y eso fue lo que comí. Sí. Entonces, la verdad es que, hablando del mexicano y de la mexicana, que es la que estamos hablando, vamos a ser muy reales. ¿Cuántas personas realmente pueden salir a caminar? Sí. No, pensemos en nosotros nada más, cuántas veces vamos a caminar, ¿no? Y cuántas veces a la semana tomamos, hacemos el hábito de tomar mucha agua y de comer muchas verduras. Entonces, sí, suena bien padre decirle a la embarazada, ¿no? Y no estés parada mucho tiempo.
y cada 2 horas subes tus piernitas. Pero pues la realidad es que son contadas o en un porcentaje menor los embarazos que pueden vivir esto. Entonces, pues también seamos muy conscientes del estado y del socioeconómico que vive cada mujer. Claro. Sí está padrísimo esto de las medias compresivas, pero pues la verdad es que también no es muy factible que se compren todas las mujeres que tienen estos problemas, y no nada más embarazadas, ¿no? ¿Cuántas mujeres más grandes que siguen trabajando y que tienen estas condiciones y que pues estaría padrísimo que pudiéramos comprarlas y que pudiéramos ir al gimnasio o tener una caminata en casa? Fíjate que me di a la tarea un poco de sacar una estadística, sobre todo porque se ha puesto muy popular que en ciertos conjuntos habitacionales ahora tienen amenidades, entre ellas un gimnasio, ¿no? Donde teóricamente ya el residente rente, o sea, propietario, pues ya no tendría que pagar un gimnasio. Y me puse a preguntarles a los administradores de estos desarrollos habitacionales qué porcentaje de uso tiene el gimnasio ahí en el conjunto, independientemente de la pandemia, porque obviamente eso lo restringió. Pero desde antes de la pandemia y ahora que se han reabierto las actividades, me dicen que no rebasan del 20%. Y estamos hablando incluso de desarrollos de unos cuantos departamentos, hasta torres de 200 y tantos departamentos, y no rebasa del 20%. Eso nos confirma lo que tú nos acabas de decir, Janet. No estamos acostumbrados o no podemos realmente cumplir con esto. Y déjenme hacerles un planteamiento a las dos. Se decía, bueno, puede dormir del lado izquierdo la señora embarazada, pero también se recomienda que tengan las piernas en alto. Está complicado que hagan las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y lo planteo así porque suena hasta chusco. Imagínate la de lado y que suba las piernas y además con el abdomen crecido por el embarazo. No. ¿Cuál de las dos es mejor, en su opinión? ¿Que suba las piernas o que duerma del lado izquierdo? Del lado izquierdo. Yo digo del lado izquierdo. Cintia dice que el lado izquierdo. ¿Tú qué dices, Janet? En general, la embarazada, como les comentamos, es ideal que descanse en decúbito, o sea, del lado izquierdo, en la medida de lo posible. Pero si hay insuficiencia venosa, varices, hinchazón, o sea, ya hay un síntoma, pues bueno, subir las piernitas. Ahora, cuando subimos las piernas, no es toda la noche, porque tampoco sería factible ni es posible dormir así, pero con que sean 15 a 20 minutos... y de manera pausada, esto va a ayudar. Y me encanta que comentes esto porque muchas veces las recomendaciones que damos suenan bien de doctor, ¿no? Bien. Sí, bien padrísimo. Sí. Tiene que comer 1500 kilocalorías. O sea, sí. No, señora, no puede subir más de un kilo por mes. De un kilo por mes. Cuando exacto. Aquí suena padrísimo, ¿no? Y con la cédula profesional en la receta. Pero a ver que te lo digan a ti, ¿no? Embarazada, con 3 hijos y con sobrepeso antes de... No, pues está bien, canijo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y a veces las recomendaciones, yo diría enciclopédicas, son padrísimas. Pero como este ejemplo que les acabo de presentar, a ver, ponlas en operación, a menos que se cuelguen, ¿no? y que tengan las piernas colgadas toda la noche. Y además hay que considerar también la interacción con la pareja, ¿no? Porque pues, esa es otra cosa. Habrá parejas que a lo mejor les gusta dormir apapachados, abrazados, y lo cual es maravilloso, pero ya en una condición de estas, pues a lo mejor ya no resulta tan fácil. Y también hay que pensar cómo se trastoca, Cintia, la calidad de vida del entorno de esta dama. Sí, claro. Cambia en muchos aspectos. Hace rato mencionaban varices vulvares. Bueno, eso es todo un tema, ¿no? Sí. Lo que no revierte en el embarazo en relación a las varices vulvares se vuelve un problema para la salud de la mujer, se empieza inseguridad, dolor al momento de relaciones sexuales. O sea, es algo que hay que tratar. Ellas no saben ni qué tienen, ni de dónde vienen, ni por qué pasó. Crecen visualmente, molestan, duelen, se congestionan los labios mayores. Hay todo un abanico de complicaciones desde el cómo se sienten y todo eso con el tema de vascular. Sí, ahora hay algunos textos, Janet, que mencionan que cuando hay varices vulvares ya extremas, digamos, recomiendan cesárea. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿hay una correlación entre varices vulvares, vamos a llamarles graves,
versus la cesárea? Sí, pero no. Piensa okay. en muchas mujeres que no tienen oportunidad de una atención como para programar una cesárea, que son muchas en México, y paren, ¿no? Ahí en el pueblo, en el centro sí, de sí. salud. Con entonces, la partera, además. O sea, ¿y cuántos años venimos naciendo? Y no es una... O sea, hablando, por ejemplo, de muerte materna, las hemorragias por varices vulvares, no recuerdo haber visto un caso en mis okay. pocos años de como ginecobstetra, pero no es un motivo de hemorragia común, porque a final de cuentas la vulva está hecha para estirarse, ¿sí me claro. explico? Entonces sí, aquí sí. depende más como de la tensión del parto para evitar un desgarro, una vigilancia adecuada, que no haya lesiones obstétricas del periné y de los músculos circundantes, y la vigilancia de un parto que siempre debe de ser igual para todas las mujeres. Ahora, operar una cesárea en estas mujeres a veces suele ser contraproducente porque cuando nosotros entramos a la pelvis, son mujeres que tienen vasos sanguíneos mucho más dilatados, son úteros que sangran más cuando cortamos el útero. Entonces, a veces pensar que una mujer con varices vulvares se vaya a ver beneficiada por una cesárea puede ser todo lo contrario. No sé si me puedan poner la presentación para explicarles un poquito qué es lo que sucede. La que sigue, por claro. favor. Ahí está, al aire. Venga, bueno, esta es una imagen de los cambios que puede haber en la embarazada y como bien dice Cintia, habrá algunos que revertirán y hay otros que vivimos con estas arañitas allí, ¿verdad? La que sí. sigue, por favor. La siguiente. Ahí. Bueno, aquí podemos ver una imagen de unas varices vulvares bien chiquititas, porque como tú bien dices, hay unas que son estratosféricas, enormes. Y esas, por supuesto, que aumentan un poquito más el riesgo de que una mujer pueda sangrar durante el nacimiento, durante el parto. Pero tomemos en cuenta que esta es la punta del iceberg. Si podemos ver en la imagen, vean cómo los vasos sanguíneos pélvicos están sí, dilatados sí. en general. Y la cesárea, pues, va a suceder, pues, no tocando, nunca queremos tocar estos vasos pélvicos, pero así el útero también está súper vascularizado, tiene muchísimo más flujo sanguíneo y una cesárea siempre va a sangrar más que un parto claro. y vamos a cortar vasos sanguíneos que también van a requerir regenerarse y pues hablando de una insuficiencia venosa, pues obviamente nos habla de que son vasos sanguíneos enfermos. Aquí podemos ver en esa imagen que parece radiografía cómo el calibre de los vasos está aumentado, ¿no? Entonces, esto también puede generar dolor pélvico en la embarazada que a veces no sabemos ni qué es, ¿no? Y te digo la llamada de que, oye, Janet, me duele. ¿Y qué te duele? No sé, pero me duele. Oye, sí, pero se te duele tu pancita, ¿no? O sea, ¿será que estás en trabajo de parto? No sé, ¿tienes algo? No. No se me pone dura la panza, no tengo datos de trabajo de parto, pero duelo, ¿no? Y además me han hablado así de que, Janet, se me está saliendo el bebé. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, a ver, cuenta. Pues, no sé, pero siento grandote allá abajo y siento algo caliente. ¿Y qué crees que son varices vulvares? ¿No? O congestión pélvica, sí, las que generan correcto. Todas estas molestias. Y de nuevo, no llamarle a las cosas por su nombre, siento caliente allá abajo, ¿no? Pues lo mismo sí, que yo pienso, esta mujer está pues, pariendo. Pues tóquele, ¿no? Tóquele al vecino porque a lo mejor se está incendiando su departamento. Y entonces me toca decirles, a ver, tócate, ponte sí, un espejo y dime sí, qué claro. ves, ¿no? En lo exacto. que yo te reviso. Sí, ¿no? Claro. Y oye, no, seguro. Es que tengo allí negro, ¿no? O sea, tengo sí. como unos granos y vienen a verme, es que tengo granos. ¿No? Y no son granos, son las varices vulvares. Y bueno, así como estamos por fuera, pues también en la circulación más profunda interna. También hay cambios. Correcto. Déjenme voy con preguntas. Junior, para que me la pongas en pantalla, ¿no? Para que mi audiencia se sienta atendida. Mayan Arlén, saludos a la doctora. Mayan Arlén también, excelente ponente. La doctora Cintia Rojas, claro que sí, sin duda. Juan Pablo Ramírez, ahí está, están saliendo, mire, aquí están. Ahí, ¿dónde ando? Ah, aquí. Ahí. Ya me lo quitó. Pero la pregunta de Juan Pablo Ramírez, ¿cómo sé cuándo tengo que ir con un angiólogo? ¿Qué tan frecuentes son los problemas vasculares
en hombres? Buena pregunta, mi querido Juan Pablo, Cintia. Muy bien. Las varices sí son frecuentes en los hombres. Ellos creen que no, pero sí son. La población mexicana es una población con una incidencia alta. Se habla entre el 40 y el 60% según la zona, según la herencia. Y del 100% de la gente que tiene varices, 30% son hombres, ¿no? Anda. Finalmente, yo sí tengo más pacientes mujeres que buscan la cuestión estética y que llegan en etapas iniciales del padecimiento. Pero cuando llegan los hombres, llegan varices de a de veras. O sea, llegan trayectos venosos saltados, injurgitados, cambios de colorosa en la piel, síntomas importantes. Mis pacientes, muchos de ellos trabajan parados, son policías, son maestros, es gente que está mucho tiempo de pie y eso exacerba la sintomatología. Y me dicen, ya se ve feo. Y yo, se ve horrible. O sea, tienes bolas en las piernas, hubieras venido hace 3 años. Sí. Yo creo que el momento para ir con un angiólogo es la alerta de la herencia. O sea, de verdad, si hay un papá, mamá, hermanos, familia con varices, eso es evidente, eso sí se ve en la casa, se ve cuando van en la playa. Uh-huh. Todos los niños se acuerdan de las piernas de su mamá. De la abuelita. Ajá, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Entonces, sí, al ubicar ese factor de riesgo genético y ver algo mínimo, una telangiectasia, o empezar con síntomas vasculares de congestión en las piernas, vale la pena una valoración, es muy fácil. Se hace un ultrasonido y en la consulta dices si tienes, no tienes, prevén de esta manera y la prevención nos da mucho, mucho. Sin duda alguna. Yo me acuerdo que de chiquito a mi abuelita nos ponía a untarle crema en las piernas. Le dolían. Le dolían. Y nosotros le preguntábamos qué eran esas cosas moradas, sí, ¿no? Y me contestaba, son carreteritas. Ahora ya sé lo que son esas carreteritas, pero ahí me tenían de chiquito untándole cremas y me acuerdo que le decía, ahorita no se quitan, y le tallaba y no se quitaban, ¿no? Entonces, híjole, yo creo que sí es bien importante hacer un alto en esto. Voy al siguiente comentario, mi querido ingeniero Junior, y es de Mayana Arlen. Ahí, a ver si lo vemos en pantalla. Ahí está, nada más ponmelo grande porque todavía mi visión 20-20 ya no es tanto y todavía mis lentes no dan para esa distancia. Pero bueno, te la voy a leer. Dice, una pregunta para la doctora angióloga. ¿En qué momento una embarazada debe ir al... y ahí me la dejó. A ver si... Yo creo que nos dejó en suspenso. Yo creo que ahí está, miren. Una pregunta para la angióloga. ¿En qué momento una embarazada debe de ir al angiólogo, supongo. Al angiólogo, quiero pensar. Porque, bueno, el ginecólogo es por rutina, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la mayoría son referidos por el ginecólogo. Por el gineco. Yo creo que ellos identifican algo fuera de lo normal. Estoy pensando en una trombosis, por ejemplo, ¿no? Sí. De algún trayecto venoso ya superficial o pensar en una trombosis venosa profunda. Por supuesto que les duele. Ellos buscan a su ginecólogo y le dicen, Janet, me está pasando esto. Entonces Janet ya sabe si le dice, no, mira, es normal, nada, o le dice, no, ¿qué pasa? No, te tienen que hacer un ultrasonido, tenemos que ver qué está pasando, vete con el angiólogo, ¿no? Claro, sí, esa interdisciplina, esa multidisciplina maravillosa que estábamos hablando. Gaby López me dice, me acordé de ella, sí, yo creo que les toqué la emoción, ¿verdad? Con lo de mi abuelita y sus piernas con carreteritas. pero bueno, qué maravilla, mi audiencia está hirviendo, lo cual me hace completamente feliz. Que me preocupa mucho, primero, dos cosas. Los varones, miren, caballeros, también nos enfermamos. No nos hagamos los el Superman, ¿no? También nos enfermamos, pero además me parece, doctoras, somos más mentirosillos con el médico. No, doctora, yo ayer estaba bien y traemos unos chipotes morados espantosos en las piernas. No, es que siempre he sido de piernas cansadas, pero llego a casa y me pongo mis pantuflas, me siento en mi sofá y se me quita. O hay claudicaciones. Es decir, todos los síntomas y signos típicos de un problema de insuficiencia venosa. Pero no vamos al médico. Se tardan. Y sí está documentado, nos tardamos más los varones. Se aguantan. Exacto, que ir a la situación médica que las damas. El otro día les preguntaba yo a mis estudiantes en la universidad, si yo preguntara quiénes de los caballeros de mis estudiantes se han hecho una espermatobioscopía reciente, Janet, nadie. Pero si pregunto quién de las damitas ha ido a una inspección ginecológica, todas. Y eso es bagaje cultural. Sí,
Sí. Nos han educado así, como si la dama fuera la única responsable de un embarazo. Y de la salud. Y de la salud, aparte, además. Aparte tiene que ver por los dos. O sea, me ha tocado que la esposa me lo lleva. Le voy a traer a mi esposo. ¿Qué el esposo no puede llegar? O sea... No, y además lo acusa. No, no es cierto, doctora. Mire, que le diga la verdad, porque él ha hecho y ha tornado y le ha pasado. Sí. Y el otro así de, ups, no. Lo has visto, que... Janet. Sí. Pues como les comento, ¿no? Las varices, hablando del tema en cuestión, son algo completamente normalizado, ¿no? Me encanta la historia de las carreteritas, ¿no? Porque pues es normal, ¿no? O sea, todas las abuelitas tienen, ¿no? Y la verdad es que andan con sus ardores, con sus dolores... O como tú bien dices, Cintia, ¿no? Oiga, ya se ve feo, ¿no? No se ve feo, señor, se ve horrible, espantoso. Esto ya no es quirúrgico, ¿no? Entonces, desafortunadamente, normalizamos muchas cosas o que empiezan a cambiar de color las piernas, ¿no? Ya se están haciendo como oscuras. Y dice, pues es que por la edad, ¿no? No, es una insuficiencia venosa crónica, terrible, ya es bien difícil revertir estos cambios o que la abuelita se va empezando a quedar sin pelitos de las piernas y todo esto nos habla de que no pasó ayer, ¿no? Aunque vayan con la angióloga y digan, no, es que yo estaba bien y la ves así toda la piernita pues flaquita y con cambios de coloración y ya sin pelitos, pues tú dices, esto no fue de ayer. Así que pues, bueno, yo... Cuando viene una mujer conmigo y viene quejándose, es que tengo esto y esto, lo primero que yo le digo es felicidades. Qué bueno que tienes, te permites quejarte de algo que no te está gustando, porque eso es lo primero que necesitamos hacer. Correctísimo. Reconocer que algo no está bien o algo ha cambiado en nuestro cuerpo. Y entonces, como médicos, tenemos la capacidad de evaluar si es algo normal o no. Eso es totalmente correcto. Voy al siguiente mensaje, ingeniero. Regina Cornejo les pregunta, ya habían comentado algo, las varices en el embarazo son hereditarias, Cintia. Tienen componente hereditario, pero también son fisiológicas. O sea, yo diría, va a pasar porque por los cambios del embarazo. Perfectamente. Liz Ochoa Armendariz, felicidades, doctora Cintia y Janet, excelente información. No, sí, con esta explicación maravillosa, oiga usted, ¿qué le puedo yo decir en este sentido? Y bueno, ya se presentan este tipo de problemas. Me preocupa mucho, y esto va para las dos, estos productos milagro, ¿no? Donde el punto central, lo estético. Y mire, yo voy a apelar a mi querida audiencia a usar un poquito el sentido común. Siempre lo comento, hace poco en uno de estos mercados sobre ruedas, que además me encanta, porque, híjole, y no vayas con hambre, porque si vas con hambre, no, bueno. Pero bueno, había un señor con altavoz y todo, ofertando un producto, curaba todo, todo, diabetes, venas varicosas, dolores de espalda, insuficiencia renal. ¿Y por qué apelo a su sentido común, que es el menos común de los sentidos? ¿Usted cree que si hubiera un producto de esto científicamente probado, habría enfermos en el planeta? Ya hubiéramos erradicado las enfermedades. Pero nos encanta, y ahí estamos untándonos yo no sé qué tanta cantidad de cosas, cuando más fácil vaya con el experto, hombre, y pregúntele, y que el experto lo diagnostique, le dice, sí, sí tiene esto, o no lo tiene, ¿no? Entonces ahí está la reflexión, así como la automedicación, Cintia. Claro, claro, es un tema muy importante. Los productos milagros es pues algo súper básico, siempre ha existido, viene del pensamiento mágico de que la gente no lo quiere ver como una enfermedad, lo quiere ver como algo simple y con una pomada, es lo que quisiera. O sea, en realidad lo compran con la esperanza de que esa crema le borre las venas. Y después de 2 años que se las ponen y ven que no, al contrario, ven que les sale más y que no hay ningún tipo de mejoría ni visual, ni de síntomas, ni nada, retrasa una atención médica, ¿no? Donde si eran candidatos a un procedimiento sencillo de consultorio para quitarlas de verdad, no, ya no, a lo mejor ya son candidatos a algo un poquito más invasivo, algo más enérgico, porque dejaron pasar 3 años intentando que se quiten con alguna
pomada, ¿no? La automedicación tampoco es buena. La gente decide que se va a tomar lo mismo que la vecina y eso es malísimo, sí, porque cada paciente es individual, claro, ¿no? O sea, te tienen claro. que... ¿A poco te pones el vestido de la vecina? No, no, exacto, no. Tienes que ir por tu vestido, el que te quede bien, el que te veas en el espejo y digas, me veo bien, me siento bien. Sí, lo mismo claro. la medicación. Correcto, David PH. Cuando hay antecedentes de trombosis, ¿cuándo se decide usar anticoagulante, por ejemplo, como el ácido acetil salicílico? Bueno, el ácido acetil salicílico no es un anticoagulante, es un antiagregante plaquetario. Cuando hay trombosis en un embarazo previo, cuando hay un estado protrombótico, síndrome de antifosfolípidos, déficit de proteína C, S, o sea, hay estados que se llaman trombofilias, que ya sabes que ese paciente tiende a hacer coágulos, anticoagulas con heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, todo el embarazo. Incluso el parto, la cesárea es un momento muy álgido para tener trombosis. Hemos tenido trombosis postparto, post cesárea, así de una semana, de dos, de tres semanas. Se anticoagulan ese periodo de tiempo. Sobre todo pacientes que a lo mejor padecieron sepsis y que traen una coagulación diseminada intravascular. No, sí. Ahora esta tormenta que le llaman long COVID, que son secuelas, esta tormenta inflamatoria que incluso llega a producir este tipo de problemas. Sí. Los casos de trombosis en el consultorio se fueron para arriba. Para arriba. Todo el COVID, sí. Yo creo que las varices se pusieron a descansar, sí. Y las trombosis llegaron. ¿No? Exactamente. Muy bien, Regina Cornejo, doctora, ¿los jóvenes podemos apoyarnos con algo que no sean productos milagro para evitar las varices, además del ejercicio? Ejercicio, control de peso. Sí, buena nutrición, ¿no? Y yo creo que con eso, mi querida Regina, es lo lógico para hacerlo. Y además esto no nomás aplica a jóvenes, ¿eh? A todos. A todos. Sí. Por parejo, esta recomendación sería igualitaria para todos. Porque acuérdense de algo, las enfermedades no distinguen. No seleccionan, claro, los médicos sabemos que hay predisposición por grupos etarios de alguna patología, etcétera, pero aquí estamos hablando de un sistema de prevención generalizado que ya nos quedó claro, no es estético, es un trastorno fisiológico que se puede detonar y se puede presentar por ese estado fisiológico maravilloso llamado embarazo o gestación, pero podemos nosotros prevenir algo. Pero yo voy a prevenir otra catástrofe, ya se me acabó el programa, ya nos vamos, qué tristeza me da, pero pedirte, Cintia, no sin antes agradecer tu presencia, que nos hayas aceptado la invitación, una conclusión, una reflexión final que quieras compartir con toda mi maravillosa audiencia. Claro que sí, pues estuvo padrísimo el programa, la verdad es que estuvo súper interesante, somos muchas mujeres. El embarazo es algo que muchas han vivido a diferentes etapas. Yo creo que el conocimiento, o sea, lo que quiero decirles es que estén informados, si tienen dudas, pregunten, vayan a su ginecólogo de confianza, a su angiólogo de confianza, a la especialidad que sea, pero vayan con su médico, confíen en ellos, para eso estamos. Y bueno, las varices es una enfermedad mayormente hereditaria, el embarazo es uno de los factores predisponentes, es esperado tener síntomas de congestión en las piernas durante el embarazo. Después del parto, algunos síntomas y signos, evidencias de varices revierten, otras no. Si no revierten, pues vayan al angiólogo, porque actualmente las varices son curables, son prevenibles de complicaciones, con técnicas modernas, fáciles, sencillas y seguras. Ahí está. Escuche al experto, pregúntele al experto, no se automedique, no le haga caso a redes sociales, a la amiga, porque tipo, no hombre, usa esto, a mí me ha dado buenos resultados. Perdóneme, el hacer una tontería por muchos años no se llama experiencia. Cuidado con eso, porque además hasta les encanta el número 25. No, yo tengo 25 años probando esto. ¿Y dónde está la documentación científica, los estudios que avalen esto, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Cintia, muchas gracias por habernos acompañado. Me dice Tania Payán, bienvenida, buenas noches, muchas gracias por la información. Janet, tu conclusión final y, por supuesto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a SmackBTV. Pues la recomendación es lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Si ustedes ven algo diferente en su cuerpo, si hay alguna molestia mayor a lo habitual, que el embarazo suele ser para muchas mujeres algo incómodo,
coméntenlo con su ginecobstetra, que será el primero en evaluar si es algo que es parte de los cambios propios del embarazo o ya se considera necesario que lo vea el angiólogo. Ahora, datos de alarma, hablando de insuficiencia venosa, que es importante que ustedes que conviven con algún embarazado o que están embarazadas, es que hay una pierna que se hace más gordita que la otra, o sea que se ve la diferencia entre el grosor de la pierna, que se pone roja y la otra no, que duele al tacto, o sea que sobre todo que es de un solo lado. Esos son datos que definitivamente no es común, no es normal. Lo pueden comentar con su ginecólogo, pero si no tienen un ginecólogo, ahí es donde entra el angiólogo, porque son los datos de alarma hablando de insuficiencia venosa periférica. Perfectamente, Janet. ¿Algún dato de contacto? Y no me vayan a decir que no se lo pregunté a Cintia, pero Cintia está dentro del directorio de ahí en www.enfermedadesvasculares.com. ¿Dónde te pueden localizar, doctora? Bueno, yo soy la doctora Janet Jennings Aguilar, estoy en la ciudad de Oaxaca. Me pueden encontrar en redes sociales como doctora Janet Jennings Ginecobstetra, también en Instagram y en TikTok incluso. Así que estoy para servirles. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber, estoy para servirles. Qué maravilla, Janet, ha sido un recorrido precioso, un programa divino. Yo lo disfruté muchísimo. Ahora te invito, cómete una tlayuda. Con asiento de manteca, un buen tasajo y una buena taza de chocolate. Pues ya para no dejar, ¿no? Lo que hablábamos de la nutrición. Mira nomás cómo tengo a todo el equipo de producción. Ya babeando. Salivando por la tlayuda. Nomás y con un toque de chapulines, pues con guacamolito así picosito para quemarre. Ay, mis chiquitines, ¿qué les puedo decir? Pero muchísimas gracias, Janet, por habernos acompañado. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Pero sobre todo, ¿sabe qué? Gracias a usted. Gracias por tomarse la molestia de nuestra cita cada 15 días aquí en SMACB TV. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular por el apoyo y la confianza de siempre. ¿Me informas algo, Ingeniero Junior? Es cada mes. Ajá, es cada mes, me dicen. Yo lo quiero hacer cada 15 días. ¿No? Sí, mire, perdón, pero ya a veces con la agenda... Ya no me dio, y menos sin comer, pues, ¿qué le puedo yo decir? Pero cada mes tiene toda la razón, es digno equivocarse, pues, corrijo, una disculpa. Cada mes yo los espero aquí en SMACB TV. En nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, muchísimas gracias por su presencia. Gracias a la doctora Janet Jennings y a la doctora Cintia Rojas por haber participado con nosotros. Gracias al licenciado Alfonso Nolasco, capitán, creador, comandante en jefe de este concepto llamado SMACB TV. Por supuesto, el aval científico de lo que aquí platicamos, la Sociedad Mexicana de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular. Excelente ginecóloga también, la doctora Janet, y como dice el eslogan, uniendo esfuerzos, tejiendo alianzas. Hoy hablamos este maravilloso equipo interdisciplinario entre la angiología y la ginecología. Así es que, pues ya nos vamos, y mire, muy fácil, otra vez sentido común, la pandemia todavía no se acaba, y el virus tiene que entrar o va a salir. Si usted ya está contagiado, tápele la salida. Si no está contagiado, tápele la entrada. ¿Y cómo se lo tapamos? Con esto. Tan sencillo como esto. Seamos todavía responsables con nosotros mismos, con los demás, y hagamos votos para que esto pase ya y podamos abrazarnos, saludarnos, convivir, que ya lo estamos haciendo, pero todavía no se acaba. Julio Bretón de Alba, muy interesante, muchas gracias. Gracias a ti, a Gaby López, a Tania Payán, a todos los que nos acompañaron esta noche. Próximo mes, yo los espero aquí en SMACB TV. ¿Y sabe qué? Mi recomendación final, sea feliz. Sea feliz. Que pase usted la más maravillosa de las noches y que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas noches.